Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es de La mala semilla, de Tony Aparicio, de Editorial Suma. Esta tapa blanda con sobrecubierta. Tiene 422 páginas. Y bueno, nos cuenta la historia de una teniente que está de baja ahora mismo porque ha sufrido un episodio en el que sin querer murió un niño y está bastante traumatizada. Y bueno, pues aparece el cuerpo de Anabel asesinada, que fue amiga suya en la juventud. Y ha desaparecido el hijo de esta que nuestra teniente no conocía. De este modo se verá implicada en la investigación, sin ir a quererlo aunque esté de baja, para ver quién es el asesino y qué ha sido de este niño. A mí es un libro que me ha encantado. Me ha recordado muchísimo a, ¿cómo decirlo?, a los libros tipo En Azarauza, thrillers tipo Tony Hill también, mucho en esa estela. Además, los lugares están muy bien ubicados, no hay muchos, con lo cual es muy fácil centrarse. Y los personajes en sí están muy bien desarrollados. Como no hay muchos, te da tiempo bien a enfocarlos cada uno y saber quién es quién y que estén muy bien definidos. Es un libro donde no sabes quién es el asesino hasta el final del libro. Una cosa que a mí me encanta, porque además te va haciendo sospechar de varios, pero no llegas realmente a saber quién es. Además de que se descubren bastantes secretos del pasado de Annabelle, que nadie conocía, con lo cual es un libro totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.